Hola, yo soy Esteban King, investigador del Museo Universitario del Chopo, y los invito a que vengan a la exhibición Horror en el Trópico. Esta exhibición intenta hacer un homenaje y a la vez tomar como punto de partida la figura de Juan López Moctezuma, que es un cineasta de culto mexicano. Esta exhibición, de alguna manera, lo que intenta es hablar de cómo el cine ha retomado una tradición gótica que inicia en el siglo XIII, ¿no? Que se ve bien en el XVII, XVIII, cómo esta tradición que tiene que ver con la subversión de los valores convencionales y del establecido se puede entender a partir de un ejercicio que involucra el arte contemporáneo. Juan López Moctezuma hizo una película cuando el Museo Universitario del Chopo dejó de ser el Museo de Historia Natural ya antes de que lo comprara la UNAM. Esta película, que se llama La Mansión de la Locura, sucede todo en este museo, muchas partes, y justo está basada en un cuento de Edgar Allan Poe. En esta exhibición se pueden ver piezas de López Moctezuma, porque además él dibujaba y hacía vestuarios para sus personajes. Y bueno, un poco toda la idea de la exhibición es ver cómo estos imaginarios del terror, de lo gótico, del mal, han sido tratados por diversos artistas contemporáneos, de manera que hablan de la sociedad siendo, pues, problemas que están en el ámbito de la cultura y la sociedad y a los cuales de alguna manera se los tiene relegados y no se les da salida, ¿no? Los artistas de esta muestra hablan de la cultura popular y del cine, pero también hablan de la violencia que vive el país, de los imaginarios de la cultura popular, etcétera, etcétera, partiendo un poco de esta tradición.